arrancamos. Gracias. Bienvenidos. Estamos aquí arrancando el Tata Show. Estamos en vivo. En vivo. Venimos para acá. Venimos para acá. Venimos para acá. Más, 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 más. Más, más, más. Ahí, ahí. No, más, 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 más. La pantalla que no salga. Estamos aquí en vivo desde la ciudad de Rosario, desde la Chicago, Argentina. Más Chicago, Argentina que nunca. Estamos hasta las 3 de la tarde haciendo el Tata Show. Pasen, si tienen que pasar, ustedes vayan pasando, que yo lo voy haciendo desde acá. Señoras y señores, es un programa muy especial el día de hoy porque tenemos conexiones desde Buenos Aires. Atención. Tenemos también un Zoom muy, pero muy importante de lo que está ocurriendo en la ciudad de Rosario. Lo tenemos a Luis Caballero Numeralito, para todos ustedes. Lo tenemos también al amigo Rubén Herrera. Rubén Herrera, por supuesto, Rubén Herrera está con nosotros haciendo la mejor publicidad del mundo. ¿De qué me estoy olvidando en el día de hoy? Ah, viene nuestro economista de cabecera, que es muy inteligente, muy interesante, y usted tiene que prestar muchísima atención. Estoy hablando nada más, córrete Luigi, por favor, de ahí, es muy amable. Le decía, está con nosotros Gustavo Helguera para contarnos todo lo que tiene que ver con la economía. Ustedes saben que todos los temas que tratamos aquí lo hacemos a la manera y al estilo del Tata Show. Por supuesto, por la pantalla amiga de Televisión Regional, aquí estamos, ahora sí, y aquí nos quedamos. Atenti, 3 minutitos pasaron de la hora 14. Como siempre te digo, para descansar y para hacer el amor, ¿qué se necesita? Te lo digo tranquilamente porque para, lo tenés que entender. Se necesita un buen colchón, se necesita un buen somier, una buena almohadita, por así también, y una buena compañía. Lo del colchón, lo del somier, lo de la almohada, eso encárgate de ir a descanso pleno. Lo de la compañía, obviamente, te tenés que encargar vos. Pero ahora, descanso pleno en la ciudad de Rosario tiene dos direcciones. ¿Querés ver? Mirá. Colchonería Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802 y Nueva Sucursal, Mendoza 5960, Rosario. Muy bien, perfecto, aquí estamos. Gracias Luigi, muy amable. Estamos aquí haciendo el Tata Show, por supuesto, con la gente de Brunos Indumentaria que me viste elegantemente en cada uno de los programas. Hoy estoy así, informal, ¿cómo se llama? Así, sí, elegante sport, exactamente. Porque no tenía ganas de ponerme saco y la verdad, sinceramente, tenía una campera ahí. Yo salí temprano en la mañana, la campera esa me parece que hacía mucho calor, pero después en el transcurso del programa seguramente me la voy a poner. Gracias a la gente de Brunos Indumentaria que, por supuesto, están en Rioja 1056 en la ciudad de Rosario con toda la temporada ya, otoño-invierno. Brunos Indumentaria, ahí está Aristide, está Oscar, está Alejandro, están los chicos, están las chicas de Brunos Indumentaria, como siempre, acompañándonos en cada uno de los programas. Y, por supuesto, qué decirles, si ustedes quieren jugar con el Tata Show, pueden hacerlo, ¿eh? ¿Por qué? Porque tenemos un WhatsApp que es 341-2810-970, ahí está, 341-2810-970, y también tenemos el Instagram, que es nada más y nada menos que arroba el Tata Show, y tenemos también el TikTok. Y lo tenemos, tenemos algunas cositas interesantes, arroba el Tata Show, y tenemos el Twitter, donde allí, arroba el Tata Show, donde allí también ponemos el link para que veas el programa. Primero, si estás con insomnio a las 2 de la mañana por Televisión Regional, podés ver el Tata Show. Y si lo querés ver por YouTube, tranquilo, a la hora que vos quieras, está en nuestro canal de 13 de diciembre Producciones. Así que ya sabés las distintas formas de ver nada más y nada menos que el Tata Show. Ya mismo lo voy a presentar porque está con nosotros y porque me tiene que dar el enigmático, me tiene que dar todos los números de la quiniela, tenemos que presentar amigos de él y es un clásico y le agradezco porque ayer tanto él como Daniel León, como Mariano Rachetti, como todos los chicos de técnica hicieron posible el Tata Show. Uno estaba ahí con otros compromisos, pero la verdad que el programa salió de primera. Pero yo también los estaba extrañando, todos ellos y a ustedes también.
ya se viene Luis Caballero, numeralito, el crack de los números. Adelante, Luis, ¿cómo le va? ¿Todo bien? A propósito, ¿cómo andamos hoy? Espectacular. ¿Qué programa que tenemos hoy? Tenemos economistas, tenemos de todo. A 10.000 tenemos que ir. Sí, pero bueno, venimos rapidísimo, así que vamos con el enigmático, ¿te parece? Sí, el enigmático. Ahí está, dice así. El niño vio cuando el muerto que parla, que estaba juntando unas flores, lo mordió un perro. Y los gallegos lo observaban. Esos son los ambos que por supuesto ustedes ya saben, son los ambos que salieron en la quiniela. La lista completa la tiene numeralitos, pero antes, los amigos de Luigi que nos saludan todos los días. El Tata Show. Panadería y Confitería Morena, España 2819. Alquiler de choperas, Luis Quattrini, Uriburu 715. Fiambrería y Quesería Independencia, por mayor y menor, Galve 2321. Lubrizol, San Martín 2684. Sodería Oliveto, Corrientes 3363. Agencia Chiquito Redes, Quinieras, Raspaditas, Loto 15. En la entrada de la Reina de San Martín y Ayolas, podés jugar en Chiquito Redes. Para pagar tus impuestos, servicios o retirar dinero, el 04 está en Ovidio Lago 2880, esquina Rueda. Verdulería y frutería, las dos hermanas de la huerta a tu mesa. Las dos hermanas, Ayolas, esquina Paraguay. Juntos hacemos realidad tus sueños. La nueva Sur 2, garantía para ganar. Mitre 3455. Agencia Blackjack, Loterías, Gini 6, Brinco. Sorteos diarios en efectivo. Blackjack mayorista en Necochea 2480. Calidad incomparable, un sabor inconfundible. Confitería López Ramos. Sarmiento 3398. Agenda el teléfono 464-1771. El Tata Show. Ya pasaron 9 minutos de las 2 de la tarde. Esto es el Tata Show. Y este que viene ahora es numeralito con todos los números. Ahí está, claro que sí, ya viene la placa. Y te digo que sale el niño en la cabeza de Nación. 0502 le sigue 9191, 9901, 9437, 6558. La grande 0502. Ahora me voy a la bonaerense, 4.748 el muerto que parla. Le siguen 5.488, 0.202, 4.146, 4.180. La grande, 4.748. Santa Fe, 6.781. Las flores coronaron el primer puesto. Le siguen 9.570, 8.977, 1.276, 6.772. La grande, media 7.81. En la Entre Ríos, 9.106. El perro fue el primero y le siguen 5.881, 4.923, 6.209, 0.860. La Grande, 9.10, media. Y en la Córdoba, 0.155. Los Gallegos, o la música también, ¿eh? Le siguen 4.470, 7.021, 4.156, 9.301. La Grande, 0.155, los gallegos, la cordobesa conforme y se paga el escolazo. Muy bien, Luigi, espectacular lo suyo como siempre, pero como ya todo el mundo sabe, hay una segunda parte suya. Sí, Marcelo, tenemos la segunda parte, tenemos todos los pozos, lo que va a jugar esta noche, ¿eh? Juega Loto, juega Kini 6. Yo estoy perdido, así, claro, hoy es miércoles. Hoy es miércoles, Marcelo, sí. Así que vamos a tener toda esa información prácticamente en el final del programa para que la gente ahí nomás se va hasta la agencia y pueda fichar y llevarse unos buenos dinerillos. Lo fundamental que hay que decir es que si vas a jugar al Kini te vas a encontrar ya con el nuevo precio. Sí, Marcelo, 400 manguitos. 400 manguitos. Perfecto. Y aparte de eso, también el brinco o el loto subió. El brinco subió a 150 pesos, Marcelo, para el próximo domingo. Muy bien, perfecto. En un ratito venimos con la segunda parte de numeralito. Por supuesto, me voy a parar, señor director, porque no mostré el living. Por supuesto, ahí lo ves, por supuesto. El living de tuliving.rosario. Si querés tener un living como el del Tata Show, si querés buscar los mejores modelos y el mejor precio, tuliving.rosario. Ahí tenés el QR, ahí tenés el número de WhatsApp, tuliving.rosario. Calidad, por supuesto, variedad en modelos, en materiales. Habla con Paola, habla con los chicos de tuliving.rosario, quien, por supuesto, están acompañándonos aquí en el Tata Show 2023. Dicho esto, ya mismo desde aquí les digo, pausa, la primera, y luego tenemos de todo para que te quedes con nosotros hasta las 3 de la tarde
compartiendo, haciendo juntos el Tata Show. El Tata Show. Fantasy Impresiones, Rioja 1165. Fantasy Impresiones. No pierdas tiempo buscando lo mejor en accesorios y tecnología. Acplusel. Tecnología. Innovación. Servicio técnico para tu celular. Universo Gamer. Teclados. Mouse. Micrófonos. Y mucho más. Mini láser. USB. Memory card. Acplusel. Uriburu 907. Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano. Morto per la libertà. Acuario, cerrajería del hogar, consorcios. Urgencia las 24 horas al 155-41-5534. Cerrajería Acuario, Ceballos 1185. Teléfono 243-3800. ¿Quieres aprender a manejar? ¿Necesitas más clases para adquirir confianza? Te esperamos en Escuela de Conductores Gabriel. Clases teóricas y prácticas, unidades nuevas doble comando y un staff de profesionales súper calificados. Encontranos en las redes Facebook e Instagram y en Tucumán 1473. Escuela de Conductores Gabriel. Servicentro Caraza, Servicentro Caraza, San Martín 3502, Servicentro Caraza. Alarmas, Bellosta. Audio, Bellosta. Polarizados, Bellosta. Tapicería, Bellosta. Vera Mujica 1173. Y multimedia, también en Bellosta. Vera Mujica 1173. Practica deportes en el Club Atlético Provincial. Elegí más de 30 actividades deportivas. Probá con Provin. Sentí la pasión de vestir los colores provincialistas. Club Atlético Provincial, 27 de febrero 2672. Provincial, un sentimiento que sigue creciendo. Todo el año disfruta de las mejores cremas heladas y todo lo que te ofrece Heladería Supergato. Boulevard 27 de febrero 1944. Envíos 485-3096. Envíos 485-3096. Casas Unino, reparaciones de electrodomésticos, todas las marcas. Montevideo 874, llámanos al 03414709172. Rosario. Lux Belimb, los mejores artículos de limpieza para tu empresa y tu casa están en Lux Belimb. Búscanos en Facebook e Instagram. Lux Belimb, la solución total. Colchonería Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802, Rosario. El Tata Show. Señoras y señores, segundo bloque aquí en el Tata Show. Estamos en vivo. Les dije 15 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Mucho para compartir. Hoy va a ser un programa muy, pero muy variado. Como siempre les digo, lo que ven aquí en el Tata Show no se lo ofrecen en ningún otro programa. Y que, por supuesto, nosotros somos el único, el inimitable, el irrepetible, el original. Pero hoy realmente muy variadito esta edición de día miércoles del Tata Show que compartimos con ustedes. Como siempre, un programa diferente cada día. Eso es lo que nos proponemos permanentemente. Y lo tengo ya a nuestro economista de cabecera porque hay que hablar con él. Realmente es un amigo de la casa. Está con nosotros Gustavo Helguera aquí, por supuesto, en el estudio y en vivo. Adelante, Gustavo, querido. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, vos. Un placer, porque la semana pasada no te tuvimos. El dólar se fue por las nubes de Úbeda, como decía el gran Sadi. Vos sé que quería sacar la cuenta recién, no hice tiempo. Ah, ¿qué cuenta? Contame. Para ver cómo estaba el dólar hace 15 días atrás, pero como mínimo un 40, entre un 35 y 40%, así que casi nada pasó. Perfecto. ¿Y ahora en este momento tenemos idea de cuánto está? Ayer cerró en 4.75, así que hoy va a estar por ese número, ¿no? Perfecto. Yo que tengo algunos... Se calmaron un poco las aguas. Se calmaron un poco las aguas. ¿Esto qué es? ¿Algo que va a seguir en los próximos meses? Empieza, atención, que no es un tema menor, a cerrarse todo el tema de las listas para las distintas candidaturas. Los candidatos tienen que empezar a recorrer los medios, a recorrer las calles.
¿Cómo se va a comportar el mercado con respecto a eso? Es la pregunta que tengo yo, después tengo la que tenemos que charlar. Bueno, habré que hacer lectura borra y café o algún tipo de cosa de esa. No, claro. Mirá, sacamos una cuenta recién. Sí. Por ejemplo, aquellas personas, porque todos decimos, bueno, ¿pero qué hacemos? Compramos dólares, nos quedamos con un plazo fijo. Sacamos una cuenta de almacenero, que creo que es la que hay que hacer permanentemente. Sí. Si hoy vos cambiás tus pesos y querés comprar dólares o hacer la viceversa, yo tengo un dólar y lo vendo al tipo de cambio oficial, o si querés lo vendés al tipo de cambio blue, y voy a dejarlo 3 meses en un plazo fijo. Hoy el plazo fijo está, viste que la semana pasada subieron las tasas, están en orden del 91%. Esto da más o menos un 7.5% mensual. Quiere decir que si ese tipo de cambio hoy de 230, que es el oficial, o de 475, que sería el blue, yo vendo el dólar billete, y lo dejo durante 3 meses a capital e interés. Esto significa que voy a hacer un plazo fijo y con lo que gane en ese plazo fijo mensual, lo vuelvo a reinvertir. Eso es capital e interés, y vas haciendo lo que se llama en economía un interés compuesto. Si vos lo dejás 3 meses, quiere decir que si dentro de 3 meses el dólar oficial vale 290 pesos, vos le empataste con tu plazo fijo. ¿Se entendió? Sí. Vos vendiste 100 dólares, hoy te compraste pesos y lo pusiste en un plazo fijo, pero no lo vas a sacar a los 30 y lo vas a renovar permanentemente durante 3 meses. Si en el tercer mes está en 290 pesos, no te sorprendas. Vos empataste con tu plazo fijo. ¿Se entiende? Hacemos la misma cuenta con el blue. Entonces vendo a 475, que es la cotización hoy más o menos del dólar blue. Dejo esos pesos en un plazo fijo. Y si dentro de 3 meses el dólar blue está en el orden de los 590/600 pesos, no te tiene que asombrar, porque son los mismos, es el mismo rendimiento que te dio un plazo fijo. ¿Se entendió? Sí. O sea que entre 290 y 590, o entre 300 y 600, los dos tipos de cambio, si vos vendiste el dólar, que vos me dirás, pero yo tengo que estar loco para vender hoy dólar y pasarme a peso. Pero pará, porque a lo mejor, por lo que vos dijiste, por una cuestión política, se vaya a mantener en estos niveles. Claro. Se vaya a mantener, porque el tipo de cambio hoy no tiene mucho que ver con lo que está pasando en la economía, tiene mucho más que ver con lo que pasa con la política. Entonces, se puede sostener artificialmente, porque esa es la idea, también están estos swaps con China y Brasil, lo que están buscando es sostener ese tipo de cambio. Sí. Y bueno, y si entre 300 y 600, los dos tipos de cambio, dentro de 3 meses vos vas a mirar la planilla y vas a ver que están en esos valores, si hiciste esto que te dije, bueno, por lo menos lo empataste, no perdiste... Con este movimiento en pesos. Lo que tenía como título es seguimos pasando la gorra, es justamente lo que... Bueno, seguimos pasando la gorra porque hay dos cosas, y una, vamos a hacer una positiva. Algo se habló de lo que se llama un swap con China. Eso básicamente es que entre los bancos centrales están... ¿Qué swap? Un swap es un cambio, yo te presto plata para que vos me compres. Ah. Se cambia, es un asiento contable de reserva. El banco central chino le está prestando, que no se lo da físicamente, le presta, le abre como un crédito, un paréntesis, le dice, yo te voy a prestar yuanes para la gente que importe cosas de la Argentina y que la pague con mi plata. Hay algo en la letra chica que todavía no sabemos qué es lo que vamos a dar a cambio, porque te hago un ejercicio. Yo soy un chino, vos sos un argentino, yo como chino te digo, yo te voy a prestar la plata para que vos argentino me compres lo que yo produzco. Sí. Entonces eso ya se está dando. Eso se anunció la semana pasada y hoy te puedo confirmar de que eso está funcionando. Lo cual es una buena noticia, porque aquel importador que tenía que importar algo, que tenía que acceder a los dólares y que no se puede porque no hay reservas, porque no hay dólares, hoy si tiene que importar algo de China puede pedir una importación, una CIRA se llama, la orden de compra, con esta moneda. Hoy ya está aprobándose eso y eso es una buena noticia. Ahora, la letra chica de esa es... ¿Qué estamos dando nosotros como nación a cambio de eso? No lo sabemos. ¿No lo sabemos? Todavía no se sabe, hay pedido de información con eso. Y respecto de la otra parte, que estamos pasando la gorra, sí, es lo que está pasando con Brasil, que se va a intentar más o menos algo similar, que es que nos prestemos reservas, físicamente no, es una cuestión virtual, te diría, de asientos contables, pero a diferencia de China, Brasil es una democracia, y en la democracia, cuando el otro día fueron... ayer concretamente, a decirle, bueno, che, ¿por qué no activamos esto? Lula la paró de pecho y le dijo, pará, yo te puedo apoyar, pero no te puedo decir que vos podés hacer lo mismo con China, porque yo tengo un banco central que es independiente y no va a ser exactamente lo que yo diga, sino que hay que
someterlo a lo que el Congreso diga. Entonces hay que ver si con Brasil esta pasada de gorra va a traer resultados o no. En la práctica hoy fue solamente una foto, una palmadita en la espalda y la nada misma. Y fue esto que decía también, el que tiene que ver, porque obviamente la gente dice, escuchó declaraciones de Lula, el FMI y el cuchillo de Lula. Claro, porque ¿qué le dice Lula? Yo voy a apoyarlos para que el FMI le saque el cuchillo de la garganta a la Argentina. A ver, yo te podría decir, y para no sacarte mucho tiempo, los bancos existen desde que existe la humanidad. Sí. Uno puede decir que el sistema bancario, lo que quiera. Ahora, si vos no necesitás ir a un sistema bancario, y en el caso del fondo, si vos tenés unas finanzas ordenadas y podés repagar tu deuda, nadie te está poniendo un cuchillo en la garganta. Es más, lo dicotómico de la Argentina es que mientras que le estamos yendo a pedir y festejamos por otro lado de que le van a dar 5 o 6 mil palos supuestamente, por otro lado el mismo gobierno le está diciendo que son el causal de todos los males. Pero la verdad es que eso genera mucha confusión, que en la práctica, hasta que en algún momento la política no se tenga que hacer cargo patrimonialmente de las decisiones que toman los funcionarios, esto va a ser seguir comprando deuda, patearla para adelante y que pague quien, el último, que apague la luz. El último, ¿no? que apague la luz. Y también, obviamente, el último punto que vamos a tratar en el día de hoy tiene que ver con los aumentos de mayo y la frase que estábamos, preparen la carretilla. ¿Eso qué significa? Que va a haber mucho aumento en mayo en todos los servicios, en... Bueno, mira, no sé si ustedes recibieron, sí, la factura de luz, de gas. Sí. Bueno, ¿hiciste la cuenta interanual? No. Bueno, vas a encontrarte entre un 300, 400 y pico por ciento de ajuste. Ahora, hay una realidad dentro de todo esto que no nos gusta. La inflación es 7,5, 8 mensual y este mes va a ser parecido a eso. Bueno, tanto prepaga, servicio doméstico, colegio privado, más o menos todo andan en ese número. Vas a ver que gas, luz, se está desprendiendo un poquito de esa dinámica, está siendo un poquitito más... se está yendo de esos valores, 7,5, 8, en algunos casos agua, luz, se pueden ir con 30, 35, 40, porque dentro sí de lo que se está conversando con el fondo para que te den algo de guita, los tipos dicen, che, vos lo que tenés que hacer es ajustar un poco esos precios relativos, es decir, dejar de atrasar tanto las tarifas que están subsidiadas porque ya no tenés otra fuente de financiamiento, ya no podés seguir imprimiendo para pagar los subsidios de la luz, el teléfono, el gas, etcétera. Sí. No, el teléfono, el gas, la luz, los servicios más básicos. Entonces, están... Como dentro de este escenario, aunque a todos nos duela, hay una parte de esto que tiene que ver con la de las tarifas de los servicios que se empieza a desprender un poco de la dinámica del resto de los aumentos que tenemos por mes. Esto es parte del acuerdo con el Fondo Monetario. Esto sí es parte del acuerdo, es decir, no dejar que las tarifas se retrasen tanto, eso también de alguna manera descomprime un poco todas las inversiones que no se vienen haciendo y... ¿Te acordás cuando hace calor o cuando hace frío uno se acuerda de por qué se rompe todo y no funciona nada? Bueno, claro. No en tu casa, sino en las instalaciones. Sí, sí, sí. Y bueno, y por otro lado, te digo que esto dentro del escenario de las que siempre hablamos, va la noticia de la economía, por lo menos en los últimos años, es una buena para el gobierno que venga, no importa cuál fuera. Es que estas tarifas empiezan a ajustarse, aunque nos duela, te lo voy a decir por tercera vez, pero de alguna manera esto cuando empieza a encontrar el punto de equilibrio nos descomprime gran parte de nuestro presupuesto. Así que... Es un esfuerzo grande que hay que hacer a la espera de que este gobierno termine. Se están sincerando entonces las tarifas. Bueno, ese punto sí se está sincerando, pero lo que busca el Fondo Monetario también es que a partir de esa digamos, actualización de las tarifas, haya otros precios relativos en la economía. Compararnos la hora del estudio contra una pizza, que todo empiece a encontrar su precio, claro, que tenga cierta lógica. Claro. Y bueno, y a partir de empezar a sincerar las tarifas, es el puntapié a que el resto de las cosas sí sucedan. Mientras haya cepo, mientras haya controles de precios, mientras haya mercados negros y demás, por supuesto que los precios de equilibrio no se van encontrando, pero dentro del escenario quedémonos con alguna cosita buena. Lo de China está empezando a funcionar, es una buena, descomprime algo. Lo de Brasil, pasada de gorra por hora, nada más que eso. Los aumentos que vienen, vienen porque es lógico, y lo de las tarifas, aunque nos duela, es necesario. Vamos a seguir hablando, esperemos que pueda estar la próxima semana, porque todavía hay un montón de cosas para tratar. Qué sé yo, se me ocurre el tema de los intereses de la tarjeta de crédito, se me ocurre también los planes económicos que por allí se vislumbran de los distintos candidatos, tanto del oficialismo como lo que pinta la oposición, aunque hay muchos candidatos que no quieren hablar de economía o que no quieren plantear un plan o que no quieren contarlo porque no, por ahí no tienen ni idea. Bueno, me gustaría también tener tu visión y de seguir hablando un poco de la realidad de la economía
del día a día, donde el sueldo, donde vos vas a un lado al otro, y sabemos lo que cuesta hoy en día consumir, comprar, pagar los impuestos, los servicios y todas esas cosas. Bueno, yo creo que este es un momento donde se empiezan a definir perfiles de quienes nos pueden llegar a liderar en los próximos años. Más que buscar la figura, hay que escuchar los planes. Hay que escuchar los planes. Y sobre esos planes después podemos conversar sobre cuando tengamos el menú, es decir, cuál se ajusta más lo que la Argentina tiene. Y se puede hacer realidad también. Bueno, porque una vez alguien dijo, si yo decía todo lo que teníamos que hacer, no me votaban. El gran Charlie. Y tenemos miedo de que una de esas volvamos a caer en la trampa, porque somos así. Bueno, pero dijo la verdad. Es verdad. Gustavo, gracias. Buena semana. Gustavo Helguera con nosotros, nuestro economista de cabecera, nuestro amigo de la casa, y nosotros vamos rápidamente a saludar, porque tenemos una nota ya enganchada por Zoom, ya se van a enterar con qué artista vamos a hablar. Pero antes, gracias a la gente del Sindicato de Recolección y Barrido de la Ciudad de Rosario, a su secretario general Marcelo Pipe Andrada, que estuvieron haciendo un locro espectacular este primero de mayo, a Oscar Martínez y a toda la gente, porque realmente hacen muchísimas obras como esta, mirá. Tata Show. Y cuando pasaron 28 minutos de las 2 de la tarde, vamos a saludar a Fabián Sigot, que está, por supuesto, aquí enganchado con nosotros. Hola Fabián, bienvenido al Tata Show, buenas tardes. Hola Tata, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien acá? ¿Cómo estás? Decime, muy bien. Decime Fabián, ahora vamos a hablar, sí, por supuesto, de lo que va a ser tu primera presentación en la ciudad de Rosario. Contanos primero, ¿de dónde sos? Yo soy de Gran Buenos Aires, de zona oeste, San Antonio de Padua, y ahora estoy en Capital, ya a punto de emprender el viaje para el interior. Perfecto, porque sabemos que vas a hacer una gran gira. Ahí ya estamos comenzando con el chivo. Está el Instagram de Fabián Sigot, si lo quieren seguir, para ver todo lo que hace. Por supuesto, distintos personajes, una gira realmente importante la que comenzás, pero vamos a arrancar desde el comienzo. Fabián, rápidamente contanos, sí, cómo empezaste con todos estos personajes, contanos las características de los distintos personajes, las distintas personalidades que estás haciendo y las creaciones, por supuesto, que podemos seguir a través de tu Instagram. Y empezó desde muy temprana edad, muy chico, como empezando a jugar, y ya de hace años vengo como subiendo contenido, lo que es YouTube. Y en la pandemia surgió que, bueno, al estar todos en la casa, todos tenían la posibilidad de tener el celular en la mano, y ahí fue que empezaron a pegar los personajes, empezó a pegar la Caro, que es como la más popular, y bueno, y así ganando seguidores y un público que es súper fiel, y gracias a Dios, y bueno, y me sigue. Y tengo mucha gente de Rosario, así, mirá, que es la primera vez que voy a estar allí. Ya desde el año pasado que la gente me viene pidiendo, y bueno, se dio, gracias a Dios, y este sábado estoy llegando a conocer Rosario, porque tampoco conozco, aunque no lo creas, no. ¿No conocés la ciudad? Todavía no. Escucha, Fabián, vamos a decir los distintos personajes que vas a hacer en esta obra, en esta primera presentación en Rosario. ¿Quiénes van a estar? La Caro, Inés y Griselda. Griselda es paraguaya, Inés es una señora muy grande, y la Caro que es una piba de barrio, muy popular, que bueno, es muy, muy, la gente se siente como muy cercana al personaje, mucha identificación ahí en cada personaje. Una pregunta que me surge en este momento digamos, vos dijiste, esto nació en pandemia, vos hacías personajes,
¿Tuviste algún referente, alguna referente en el humor, algo que te hiciera disparar lo que finalmente la gente empezó a consumir a través de tus personajes? Sí, vos sabés que mi mamá miraba, cuando yo era chico, miraba a Juana Molina, a Antonio Gasalla, y bueno, inevitablemente me creo que vine con uno, ¿no? Esta cosa del arte y de la actuación. Y Gasalla para mí es un gran referente, Verónica Ginás, que es una gran actriz y comediante. De hecho, somos nos tenemos en contacto en las redes, una actriz tan importante que me dé el visto bueno, es muy lindo para mí, que estoy como empezando. Si bien no es que empecé ayer, pero llevo un tiempo, pero bueno, ahora recién está surgiendo la posibilidad de poder viajar y trabajar, ¿no? Lo que tanto me gusta. ¿Y esto es a través de algún estudio previo que hiciste? ¿Estuviste estudiando actuación? Más allá de que a uno esto le tiene que gustar, ¿no? Tiene que sentir una pasión, aparte de admirar y de ver a distintos personajes como vos nombraste. Sí. Me formé por una necesidad propia de aprender de este arte. También soy docente en actuación, tengo formación en música, toco piano, canto, y está bueno porque todo eso lo puedo incorporar dentro de mis personajes y está plasmado también en el espectáculo que vamos a llevar este sábado. Perfecto. Así que, antes de hablar con esto, la pregunta mía es, ¿en redes alguna propuesta salió por el lado de televisión? ¿No te interesa la televisión? ¿Te querés dedicar a las redes y de hacer funciones en teatro? ¿Cuál es el objetivo? Estuve en televisión, estuve en un par de ocasiones. Me gustó, la verdad que lo que tiene la televisión, que no lo tienen las redes, es la masividad, ¿no? Que te genera otro público. En un programa de es otro público y otro alcance también. Uh-huh. Y es impresionante y es abismal. Por ejemplo, estuve en Canal 9 hace un mes, en marzo, que hice una nota junto con Caro, que es mi personaje como el más conocido, por decirlo. Y en 10 minutos que estuve, que me entrevistaron, aumenté 700 seguidores. O sea, 700 personas en 10 minutos. Imagínate si estoy en un programa de tele. Creo que de todo se aprende y en todo te podés adaptar. Es otro lenguaje. Yo estoy acostumbrado al lenguaje teatral, que tenés el ida y vuelta muy pronto con el público. Y bueno, la tele fue distinto, pero me gusta. No es un lugar que diga no. No hay que decirle no a nada. Seguro. El cine. Sí, es todo para crecer, ¿no? Sin dudas. Y vivir experiencias como esta gira que va a tocar la ciudad de Rosario. Contanos bien el lugar, el horario, el día y bueno, y por último, saber tus expectativas por venir a presentarte en Rosario y a conocer la ciudad. Bueno, las expectativas son muchas porque, como te digo, tengo muchos seguidores de Rosario. Creo que, de hecho, vos en Instagram te podés fijar y hay una estadística que te dice, y la gran mayoría es de Rosario y Buenos Aires, o sea, no, y Córdoba. Es un público que quiero conocer porque, como te digo, no lo conozco. Y la mejor expectativa, creo que es una de las fechas más importantes que voy a hacer con este espectáculo. Muy bien. Estuvimos en Montevideo, estuvimos en Mendoza, en Córdoba capital, y bueno, y llegaba a otra gran ciudad, y estoy como, sí, mucha ansiedad, ya hay mucha gente que tiene su entrada, y que eso también me pone contento, saberlo, que vamos a tener un público grande, lindo. Sí, la verdad, estaba buscando, tenés allí el lugar, la dirección, todo para que la gente sepa. Acá lo tengo. Va a ser el próximo sábado a las 9 de la noche, ¿no? En la Sonrisa de Becker. Exacto, ahí, en la Sonrisa de Becker estamos a las 9 de la noche. Exactamente, la Sonrisa de Becker, Entre Ríos 1051, por supuesto, allí se va a presentar Fabián Sigot, Una Noche con Mis Chicas. Sábado 6 de mayo, próximo sábado, 21 horas, La Sonrisa de Becker, Entre Ríos 1051. Allí pueden también conseguir las localidades con el WhatsApp 011-5923-7285. Por supuesto, ahí está el Instagram de Fabián para que lo sigan, para que le hagan consultas. Y bueno, y si venís acá, entonces vas a ser local y seguramente no va a ser la primera y única vez que estés por la ciudad, Fabián.
Tengo fe que va a ser la primera de muchas, si Dios quiere, y así va a ser. Y tengo, como te digo, la mejor expectativa, tengo mucha ilusión de llegar a Rosario, y me encantan las ciudades, me gusta recorrerlas, así que voy a llegar tempranito y así me la puedo disfrutar todo el día. Te mando un fuerte abrazo, un cariño, un gusto conocerte y nos estamos reencontrando en cualquier momento. Un placer, te agradezco a vos por el espacio y a toda tu gente. Y gracias por mostrar el Instagram, que ayuda muchísimo, que es mi pantalla, digamos. Exactamente, así es, el mejor de los éxitos. Un abrazo, chau. Abrazo enorme. Ahí está, Fabián Singot, que se presenta en la ciudad de Rosario este próximo sábado en la Sonrisa de Becker, pasó por el Tata Show. Señoras y señores, ya lo tengo que presentar a él. Por eso me voy a parar para decir que está con nosotros. ¿Está luqueado? ¿Tiene micrófono? ¿Tiene micrófono el compañero? Perfecto. Ya va a estar con nosotros. Y aquí me voy a parar, sí, para presentarlo. Porque es un bloque que me encanta hacer en el Tata Show. Está una vez por semana, pero es un lujo para nosotros tenerlo porque revivimos algunas cosas y movilizamos también algunas cuestiones con el señor Rubén Herrera. Fuerte el aplauso para recibirlo. Grande, Rubén, ¿cómo? Querido. El pueblo está contigo. Hola, Rubén, querido. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Qué te traje? Uy, la gente de Rubén Estampado. Mire la remerita que me hizo. El Tata Show y el Tata Show y el maestro, que es, por supuesto, Nicolás Pipo Mancera. Porque como siempre decimos, los artistas de todo tipo seguro. No hay que, y a los ídolos, no hay que olvidarlos nunca y hay que recordarlos permanentemente porque fueron los creadores absolutamente de casi todo. Después cada uno le da su vuelta de tuerca. Pipo Mancera, 40 puntos de rating, hacía cosas que no la hace absolutamente nadie en la conducción. Vinieron muchos que después quisieron emularlo, obviamente cada uno con su característica, pero el Tata Show con sus artistas siempre presente. Gracias, Rubén. No, por favor. Nos sentamos, los dejamos acá a Pipo y a la remera, y por supuesto, decirle que si usted quiere una remerita como esta, o como cualquiera, porque tenés una figura y querés hacer tu remera, o lo que quieras, lo hace Rubén Estampados. Exactamente. ¿Dónde están? Estamos en Galería La Favorita, en el stand 4. Y también en Galería Rosario, local 77. Con la imagen que quieras, vas y pegas una vuelta y ya tenés la remera hecha. Exactamente, hacen gorras, remeras, pins, tazas. Tazas, por supuesto. Tenemos la taza de Tata Show acá, los chicos también. Le van llegando las remeras. Vamos todo de a poco, pero ustedes quieren calidad, porque la calidad es fundamental en las remeras y en la impresión de tazas. Porque ahí había gente que decía, pero yo compré una taza y la figura mía la lavé 3 veces y se me fue. Y tiene un secreto eso. Exactamente. Es buena calidad la impresión. Exactamente, buena calidad. Todo lo que ves en Rubí Estampado es de buena calidad. No hay ningún tipo de dudas al respecto. Fíjate que usamos la remera permanentemente. Exactamente. Porque acá tengo una de Rubí, yo me puse. Mirá. Ah. Acá, la de, acá si se ve un poquito, la de Rolando Rivas. Exactamente. No nos olvidemos. No nos olvidemos de nuestros artistas. Claudio García Satur vive, tiene como 80 y pico de años. Exactamente. ¿Sí? Bueno, magia no se puede hacer. Rubén, tenemos hoy unas lindas publicidades para compartir. Exactamente. La primera, que me parece que era la de campaña Luchemos por la Vida. Luchemos por la Vida, sí. Sí, una campaña que el otro día no sé con quién estaba charlando, que hace mucho que yo no veo a nivel, no, le diría municipal, provincial, nacional, de ninguna parte, campañas viales. Exactamente. Como se hacía en otro momento, ¿no? Sí, llegó un momento que se hacían muchas campañas. Es como que no les daba importancia últimamente. No hay campaña de nada, ¿eh? No hay campaña de nada. Pero la campaña contra esta asociación Luchemos por la Vida hacía campaña con el tema de respetar los semáforos. El peatón también que tuviera su cuidado. Cómo manejar el auto, cómo manejar la moto, cómo andar en bicicleta. En un momento hasta que, te digo más, que la bicicleta la había bicicenda. Estamos hablando de un par de años, ¿no? Sí, estamos hablando del año 2000, en los fines del 90 y principios de este siglo. Sí. Uno puede decir, a mí me van a decir cómo tengo. No, pero hay que recordarle cada tanto su forma de caminar o de cruzar una calle, a los chicos sobre todo, ¿no? Sí, y si andan en bicicleta, ¿cómo? ¿De qué manera? Y en este comercial que vamos a ver, que era una campaña de Luchemos por la Vida, tiene mucha importancia. ¿Cómo está enfocado? Porque está enfocado a la juventud de ese momento. Exactamente. A los chicos de esa época. Con una canción, con un bailecito, bastante pegadizo, ¿eh? Bastante. Porque esto se pasaba
todos los días, muchas veces. Exactamente. Esa es la idea. Exactamente. Pasarla 20 veces. Hay cantantes que no nos gusta, pero la pasan tantas veces que terminas tarareando un tema de estos bueno, cantantes. Bueno, lo mismo pasa con esto. Fíjense. Con en bicicleta, precaución. Si en ruta por la calle en bicicleta andás, con precaución. Que sea en el sentido que los autos dan. Haces señales y vas a maniobrar. Con precaución, semáforos en rojo. Para. Precaución, en bicicleta, precaución. Iluminate siempre, de noche mucho más. Con precaución. Hacelo por vos, para vivir más. Es un consejo de Luchemos por la Vida, Asociación Civil. Con sede en Gaona 1764, Buenos Aires. Teléfono 581-977. Ahí está lo que decíamos, ¿no? Presta atención. Era todos los días esta cancioncita. Y la gente al final terminaba repitiendo la canción, pero la publicidad machacaba con esta campaña vial. Que la verdad, sinceramente, daban su resultado, o por lo menos, qué sé yo, a alguien o a mucha gente, digamos, le podía servir. Hoy que hay muchas bicisendas, no veo este tipo de campañas, ¿no? De verdad, se ha dejado de hacer campaña en un montón de aspectos. Sí, seguro. Y me parece que, aparte de hacer de publicidad, de cómo se hacen por ahí, con las obras y todo eso, a veces concientizar, porque las muertes en las rutas, en las calles, con las motos, con los autos y la manera de manejar, a veces una campañita no vendría del todo mal. No vendría del todo mal. Justamente con respecto a eso que vos decías, sí. En el último año hay muchas aplicaciones que se manejan con bicicleta y motos. Exactamente. Bueno, la segunda tiene que ver con una estrella que me dijeron que salió bien de la operación. ¿La operaron del corazón? Sí, bueno. Un bypass. Ponele. ¿No? Sí. Marcapaso le pusieron. Por eso, todo rápido, fue anoche, hoy ya le dieron el alta, está todo bien. Está todo bien. Y eso que tiene 96. Eso que tiene. Bueno, acá está más joven, obviamente, estamos hablando de la década del 80, me parece. 1975, para ser exacto. 75, mira, más atrás. Estamos hablando de Mirtha Legrand. Mirtha promocionaba, ¿se acuerda? Sí, por supuesto, el Alma Grill. Yo tuve un Alma Grill. Mejor dicho, mi viejo tenía un Alma Grill. ¿Quién no tuvo un Alma Grill? ¿Quién no tuvo un Alma Grill? ¿Usted sabe lo que es el Alma Grill, ¿Usted sabe lo que es el Alma Grill, Sergio? Sí. Oscar, digo, sí. No, tampoco. ¿Usted sabe lo que es el Alma Grill? Por supuesto. A uno y se hace por ahí, un asadito. Algo hay que hacer. Un asadito, como una parrilla. Ahora lo vas a ver. Mirtha Legrand haciendo el Alma Grill. Ahora, vamos a ser sinceros, no cocina nunca. No cocina nunca. No cocinó y no va a cocinar nunca. La papota que le habrá puesto. ¿Cuánto hay? Alma Grill. mirá cómo vendía Mirtha Legrand el Alma Grill. Impresionante. Sí, vengan a comer. No importa, cocino yo. Venga, los esperamos. Dentro de media hora somos 6. Con mi nueva cocina portátil tengo todo solucionado. A ver qué preparo. Pescado, carne. Atma Grill 2, la grande. Tiene 2 circuitos de calor. Para usar los 2 juntos o uno de ellos. Ya sé, pollo a limón. Como en la parrilla del horno, pero más rápido. Sin humo ni olor. Atma Grill 2. Y lo que más me gusta es que elimina las grasas. Ideal para la silueta. A mí lo práctico me gusta de alma. Mirtha, ¿Alma o Atma? ¿Es lo mismo? ¿No se lo dije antes? El Tata Show. Ahí está, Mirtha Legrand. Si hubo un 2, quiere decir que hubo un 1. Exactamente. Muy bonita. Linda, muy siempre fue bonita linda. Señora Mirtha Legrand. Siempre fue linda. Siempre fue linda. Con los buleros, si sí. Bien vestida. Bien vestida. Bueno. La última publicidad, antes que se nos vaya el tiempo, es cortita, pero es contundente. Contundente, exactamente. Es un chicle. Vamos a llegar a eso dentro de poquito. ¿Usted piensa? Mire que la plata cambió. La plata cambió, pero estamos por llegar. El chicle que vamos a mostrar, porque es un producto que hoy se vende y que sí, todos lo conocemos. Todos lo conocemos. Tiene que ver. Total, como si la marca Total, sí, igualmente ya todo el mundo lo conoce. Esto ya pasó todas las generaciones. Sí. Porque le digo, Luigi, ¿usted conoce el chicle bazooka? ¿Usted conoce el chicle bazooka? Ale, todos conocen el chicle bazooka. Todo. Pero la plata cambió. La plata cambió, pero como dije antes, puede llegar a ser lo mismo. A ver. Sí, ahora con 1000 australes te podés comprar 2 bazookas.
El Tata Show. Con mil, ¿cuánto sería mil australes hoy? La verdad, como mil, ima- mil pesos. Imagínense, mil pesos, sí. Ahora con mil pesos te podés comprar dos. Puede ser. Puede ser. Cuando empezó el austral valía prácticamente un austral un dólar. Dios mío, no me quiero deprimir. Pero vamos a seguir adelante. Pero estamos ahí. Estamos cerca ahí de que esto sea premonitorio. En vez de australes, póngale pesos. Exactamente. Rubén, como vamos siempre a cambiarlo. Y si no, lo llamamos a Maratea. ¡A Maratea! Ustedes que son hechos independientes también con Maratea, muy bien. Por eso te digo. Le iba a preguntar a Gustavo, si no podemos hacer una maratoneada para juntar el Fondo Monetario. Bueno, gracias por esta publicidad que realmente recorremos la publicidad argentina, la mejor del mundo, como siempre decimos, y que tiene distintas características. Son publicidades que la veíamos todos los días y que, por supuesto, Y sobre todo son nuestras, es lo más importante. Y tenían una creatividad increíble para vender distintos productos. Gracias, gracias a vos, Marcelo. Rubén Herrera también pasó por el Tata Show rápidamente cuando pasaron ya. Uy, cómo pasó el tiempo, 47 minutos de las 2 de la tarde. Nos vamos a la tanda y ya volvemos. Taller de Chapería y Pintura Sergio. Cabina de pintura, compañías de seguro. Aceptamos todas las tarjetas. Caridad extrema. Presidente Quintana 3059. Teléfono 434-0716. WhatsApp 341-562-8839. Un lugar totalmente renovado, pero con la calidad de siempre. Molto buono, molto buono. Nueva dirección, Viamonte esquina España. Disfruta de las mejores pizzas, sus clásicos sándwiches y las mejores empanadas. Llámanos al 481-5557, 482-3789. Molto buono. Viamonte esquina España, Rosario. Oilsa, cambios de aceite, filtros, accesorios, horario de atención, lunes a viernes, 8:30 a 17 horas, Entre Ríos, 3318, 461-0037, WhatsApp, 341-651-9029, Rosario. Ruby Diseños, estampamos remeras, sublimación en general, tazas cerámicas y plásticas, con la imagen que vos elijas, tapabocas en el acto, Peatonal Córdoba, 1147, Galería La Favorita, están 4, Peatonal San Martín 860, Galería Rosario, local 77, WhatsApp 3413-113115. Encontrá más productos y diseños en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, ruby-estampados. La elegancia para la mujer y el hombre están en Brunos, calzado e indumentaria, lo mejor para vestir a la moda. Encontranos en nuestras redes, Facebook e Instagram, Brunos, calzado e indumentaria. ¿Necesitas reparar tu computadora o impresora? Tenemos todos los repuestos. Presupuestos sin cargo. CDEAN Insumos. Corrientes 2684 o Catamarca 2685. www.cdeinsumos.com.ar. WhatsApp 341-682-6183. El Tata Show. Señoras y señores, 10 minutos nos separan de las 3 de la tarde. Mucho para compartir aquí en el Tata Show. Se quedó Rubén con nosotros en el living. Está numeradito. ¿Cómo le va, Luigi? Y Rubén se quedó porque gran jugador de Quinicey también. Tengo para el final, para el final algo muy importante, me dice la producción que ahí lo consiguió. Y lo vamos a poner como cierre prácticamente porque ¿cuál a veces es la novedad? ¿Algún estreno? Estreno. Bien. Estreno para el Tata Show. Estreno para todos los chicos, para los adolescentes y para los grandes, porque lo van a recordar, porque era instructivo también. Claro. Y que, por supuesto, quedó en la historia y en la memoria de muchos. Pero vamos paso a paso, decía Mostaza. Perdóneme, usted que es independiente. Lo perdono. Pero lo primero, tiene amigos que lo van a saludar. Así es, Marcelo. Carnicería, pollería y verdulería, Tonito. Tonito lo tenés en la esquina tradicional de Dorrego y Galvez. Y ahora también en
tierra de sueño 3 Roldán. La suerte existe. Encontrala en Paño Verde. Agencias de loterías Paño Verde. Mayorista 7695 y subagentes. Pastas Tolentino, tradición italiana, 100% artesanales, elaboración a la vista, Cochabamba 1054, arroba Pastas Tolentino, 153-040-898. El Tata Show. Luigi, todo suyo. Ahí está, Marcelo, y te voy comentando que hoy es noche de miércoles y como ocurre habitualmente por la noche... Tenemos el loto. El loto tiene un pozo de 2.590 millones de pesos. ¿Me escuchaste? Sí. 2.590 millones de pesos para esta noche. Sigue costando 300 mangos todavía, porque no aumentó todavía. Así que puede probar suerte. El Kinisei, que ya se fue a 400 mangos a partir de mayo. Así que hoy, si lo vas a jugar... Lo tenés con un pozo aproximado de 850 millones de pesos. Tirate 400 mangos, tiratelo. Sí. Y te lo podés llevar tranquilamente. Mire. Y lo que está se está incrementando, Marcelo, algo que le gusta a usted y a un amigo que tenemos en común, el Pala, la poseada federal. 2 millones de pesos, ¿eh? 2 millones de pesos. ¿Para qué? Para la posibilidad federal, 30 mango la apuesta, no aumentó todavía, así que podés jugar tranquilamente y te lleva 2 millones de pesos sin descuento por ser variante de la quiniela. Rubén, ¿usted sigue jugando al Kini? Sigo jugando, Marcelo, por supuesto, como todo el país. ¿Y al Loto? Al Loto también. Al Loto también, porque usted es provincia de Buenos Aires y, por supuesto, el Loto allá se jugó siempre. Y hay un pozo lindo. ¿El Loto también te quita el 35%? Sí, Marcelo. Todo, ¿no? Sí, no, pero... es porque la provincia, el juego a nivel nacional. A nivel nacional, sí, pero son perfecto. 2.500 millones. Ese, bueno, pero 400 pesos por el pozo de 850 del Kini, la verdad, usted me hizo reflexionar y lo voy a jugar. ¿Hasta qué hora tengo tiempo? Tiene tiempo hasta la hora 19:30. Muy bien. Le mandamos un saludo grande a la gente de Renacer Seguridad, que por supuesto nos brinda el termo, con lo cual nosotros estamos tomando siempre un mate cocido, nos tomamos unos mates, un tecito, porque este es un gran mate, pero Renacer Seguridad, esto es un regalo de Carlos y de toda la gente de Renacer Seguridad, porque, fíjate, en el video, acá te muestro que estamos como todos los días, aquí, por supuesto, a tiempo y bajo la custodia, tanto de nuestro staff como la de nuestros invitados. Gracias, muchas gracias por confiar Renacer Seguridad. Gracias, Carlos, gracias a toda la gente de Renacer Seguridad. Agendate este número, 341-491-80. Anótalo, no sé por qué te lo digo. 341-491-80 o bien seguinos en Instagram y en Facebook, renacer.seguridad. Y gracias por el apoyo y, por supuesto, por cuidar de nuestro staff y de nuestros invitados. Creo que lo vamos a tener... muy pronto, quizás esta semana, a Carlos, al titular de Renacer Seguridad, para charlar un ratito con él aquí en el programa, y porque aparte lo quiere venir a conocer, Luis, y me dijo que quiero conocer un meralito. Claro. Así que le dije, venite el viernes, Marcelo, Carlos. Un placer, Marcelo. Para charlar un ratito, tenemos la barra, tenemos... vamos a tener también seguramente algunos artistas, pero bueno, siempre invitada la gente de Renacer Seguridad. ¿Ya nos estamos yendo? ¿Un minuto? No llegamos entonces con... ¿Llegamos? Bueno, rápidamente entonces, el libro gordo de Petete, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, vamos como somos una escuela abierta para toda la gente, vamos a estrenar hoy el libro gordo de Petete aquí en el Tata Show. Presten atención, recuerden. Si su reloj anda mal o tiene flojo el cuadrante, tráigalo aquí que Petete se lo arregla en un instante. Y ahora aprendamos de memoria del reloj toda su historia. El primer reloj de la historia fue el reloj de sol. Pero este tenía un gran inconveniente. Obviamente no podía utilizarse de noche o en días nublados. Para subsanar ese problema, aparecieron la clepsidra o reloj de agua y la ampolleta o reloj de arena, y algunos curiosos relojes como el despertador chino de fuego.
Los relojes mecánicos aparecieron en el siglo XIII y fueron de pesas, de motor de muelle y de conoide, que es un mecanismo que mantiene constante la intensidad de la fuerza transmitida desde el motor. Lo inventó un holandés al reloj que ahora ya ves. Christian Huygens, holandés, construyó en 1657 el primer reloj de péndulo, que introduce mayor precisión en las mediciones. Este reloj está basado en el principio de que todo peso suspendido oscila en el mismo espacio de tiempo. El péndulo hace que las manecillas avancen a cortos pasos, todos de la misma longitud y duración. Y al ritmo de su compás se inventaron muchos más. Pedro Heinlein, relojero alemán, inventó en el siglo XVI el reloj de bolsillo. Los primeros relojes de este tipo fueron llamados huevos de Nuremberg, por su forma ovoide y su procedencia. Hoy existen relojes eléctricos, de pulsera, electrónicos y atómicos, con los que podemos medir el tiempo con error de un segundo en 300 años. El libro gordo te enseña. El libro gordo entretiene. Y yo te digo contenta. Hasta la clase que viene. El Tata Show. Sí, tenemos más el libro gordo de Petete para los próximos programas del Tata Show. ¿Y dónde se ve? Acá, esta locura se ve acá, Marcelo. ¿Cuánto sé que no sabía esto en la televisión? ¿Quién? Ni saben los pibes lo que es. Pero hay mucha gente que lo va a recordar, te van a explicar, y otros se van a sorprender. Dicen, mira qué bueno que está esto. Porque obviamente enseñaba cosas reales, que estaban en los libros y estaban ilustrados justamente para que los chicos aprendieran. ¿La pasó bien, Rubén? Muy bien, Marcelo. ¿La pasó bien? Genial, Marcelo. Chicos, gracias como siempre a los chicos de técnica, el sacrificio y la onda que le ponen para que el Tata Show salga como ustedes quieren, como ustedes se lo merecen, y nosotros nos reencontramos en el día de mañana. Por supuesto, por la pantalla amiga de Televisión Regional, por ahora, nosotros nos vamos. Y ustedes, sí, ustedes, sigan con lo suyo. Chau. You know I love you, but you don't know how much. Don't you know, don't you know, don't you know. But we could find a better way. Have to find a better way. We can find a better way. To prove it, prove it, prove it. It's a beautiful.